El director general de Liconza visita la comunidad zapoteca de San Blasa, Tempatehuantepec. Al reunirse aquí con mujeres y hombres zapotecos beneficiarios del programa Liconza, el director general de la parestatal celebró que el gobierno de Oaxaca y con el apoyo del gobierno federal haya recobrado la rectoría de la educación en el estado. Dijo que ningún grupo, ningún partido, ninguna corriente debe abrogarse el derecho de decidir sobre la educación de las niñas y de los niños de Oaxaca, porque es un derecho de los infantes que debe ser garantizado por el Estado mexicano. En este sentido, Ramírez Pugaleiva reiteró el apoyo del gobierno federal y particularmente del presidente Enrique Peña Nieto hacia el estado de Oaxaca para retomar el control de la educación en el estado. Eso es lo que quería el presidente Peña Nieto. Por eso reformó la constitución, por eso hizo esa reforma constitucional y por eso hoy el Instituto de Educación pasa a manos del estado para que sea el estado y no el sindicato quien tenga el derecho de decir. ¿A qué maestro quiere con el objeto de entregar una educación de calidad? Porque queremos una educación de calidad, ¿estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo que quería Enrique Peña Nieto y ahí contó con el respaldo del gobierno del Estado y ahí van juntos el gobierno federal y el gobierno del Estado que se ponen por primera vez en muchos años de acuerdo para recuperar algo que es nuestro y que es la educación pública que debe ser gratuita y laica y que no debe estar condicionada por nadie ni la educación, ni los programas sociales, no deben estar condicionadas por nadie, ningún sindicato y tampoco ningún partido político. Porque el presidente Peña Nieto quiere que haya siempre un trato especial para el istmo de Tehuantepec, para el estado de Oaxaca y para todo el país. Nuestras niñas y niños, puntualizó, merecen una educación de calidad con profesores capacitados, con aulas dignas, con conectividad a Internet y con todas las bondades que ahora, elevada al rango de ley, ofrece la reforma educativa para todos los niños y niñas de México. En un acto donde se entregó tarjetas a nuevos beneficiarios del programa Liconza en San Blas Atempa, una de las comunidades indígenas marginadas de Oaxaca, Ramírez Puga sostuvo que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto, los sanblaseños podrían beneficiarse para que solo paguen un peso por el litro de leche Liconza, gracias a un punto de acuerdo aprobado por el Consejo de Administración de la Paraestatal. De este tamaño es el cariño y el apoyo que el presidente Enrique Peña tiene con los oaxaqueños de todos los rincones y especialmente del Istmo de Tehuantepec. Abundó el funcionario federal de origen oaxaqueño.